digo, no lo sabe. Oscar, ¿te puedes parar enfrente de la puerta? Pues... ¿Cómo estás? Ah, ese coche fue. Sí, el que estaba. Pensé que era un taxi del aeropuerto. Dices que salió mal, que es un taxi. Este es el documental. El documental. El gracias, mucha suerte. No sé por qué me sorprende que Nicanor tenga algo así. No sabes cómo me dolió borrar el elf y la fecha del. Pero ahora se va a volver a poner. Ese se va a quedar hasta el siguiente. Así es. Emanuel López, el que hizo ladrones. ¿A qué día estamos hoy? A 18. La final del mundial. ¿Hoy se acaba? ¿Es Argentina contra Francia? Sí. Esperamos a la acción. Acción. Ay, es tu cumpleaños apenas. Feliz cumpleaños. Ay, saca. Y lo dije como chinque. Sí, me pareció un detalle que se tropezara por eso de muestra que sí, yo vi. Cosas antes de que se vea muy pinche. Eso es lo que no sabes. Corto polaco, güey. Es un poco de intenso. Se ve bien. No sé, Sofía. Pero ahí ya somos. Corriendo. Secuencia 1, plano 1, toma 2. Acción. Pues por allá. Sí, por allá. Ok. Bueno, entonces voy con él. Si llegan los actores, me marcas.
Simón, me mama el pastito. Mira, estaba haciendo pruebas. Creo que esto me gustó para el fondo. Ok, pues sí, sí, me mama. Solo que, ¿sabes? Me lo imaginaba un poquito más contrapicado, ¿sabes? Ah, ok, sí. Algo así. Se ve padre. Sí, 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 sí. Sí, bueno. Sí, ok. Voy para allá. ¿Sabes qué? Voy poniendo todo. Ahorita vengo, ya llegan los actores. Ya llegó esta. Tú vas a hacer la vida. ¿Y eso qué chingados quiere decir? Pues, vístete de blanco. Cabrón, ¿de dónde chingados saco algo blanco? Nadie me dijo nada, ni siquiera me han mandado el puto guión. Ay, pues porque no tenemos guión. ¿Y eso qué chingados quiere decir? Ay, pues que trabajamos con lo que tenemos, o sea, confío en nuestro arte. Vístela de blanco. ¿Tú? ¿Qué es aquí? Ah, pues lo del llamado. ¿Y desde cuándo estás aquí? Uy, no me acuerdo, pero ya hace rato. Tú vas a ser la muerte. Ya, entonces me he visto de negro. ¡Ay, sí, qué buena idea! Sí, 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 corre, corre, alcánzalas. ¡Corre! ¿Te van a decir de negro? No, mames. ¿Y yo? Tú vas a ser el ser humano. ¿Y qué hago? Nada, así estás bien. Buenos días. Mira, ¿qué tal que ese es el amor? Tú vas a ser el amor. ¿Y qué hago? Vístete de rojo. ¿Y de dónde chingados saco algo rojo? Ser humano, consíguele algo rojo. ¿Me haces ese trabajo el productor? Pues, ahora eres ser humano y productor. Puta madre. Bueno, ven, a ver qué te consigo. ¡Espera! Esta es la belleza, vístela como tal. ¿La belleza? ¿De rosa está bien? Ya están estos dos. ¡No! ¡Están perfectos! ¡Pero están al revés! ¡Cámbiense de ropas! ¡Vamos! Entonces de rosa está bien. Olvídalo. Mira. Este es el amor y la belleza. ¿Viste los de rojo y de rosa? ¡Rosa! ¡Cámbiense! ¡Rápido, rápido! ¿Y tú? ¡Tú! ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Eres el arte! ¿El arte? ¿Tú quién chingados eres? Vístelo como el arte. Cabrón, ¿y cómo chingados se viste el arte? Ay, pues, no sé, güey. O sea, pues ponle una playera con una pintura o algo. Nos vemos allá. Ser humano, muerte, vida, vámonos. ¿Ir a dónde? A lo que vinimos. Ay, aquí estás. ¿Ya estuvo? Ya. ¿Y se va a grabar? Pues, no sé, tú dime. ¿Cómo que tú dime, güey? Es tu corto y no tienes guión. Ya sé. A ver, hagamos una égloga. Sí, sí, una égloga. Ser humano, tú vas a estar tocando el ukulele cuando de repente... ¿Cuál ukulele? Cuando de repente la vida y la muerte se ponen a jugar ajedrez. No mames, güey. No eres Bergman. O sea, su espíritu está aquí, yo lo siento. Ah, pero bueno.
La vida va a entrar de un lado, la muerte del otro, y se van a poner a bailar alrededor de él, mientras él toca el ukulele. Entonces va a ser una danza como la vida misma. ¿Y qué decimos o qué? Ay, pues no sé, ustedes saben. ¡Cabrón! ¿No nos has dicho una chingada acerca de tu puto corto? Él es yo. Siguen la corriente. O sea, recuerden que las cosas más brillantes salen de repente. Entonces, ser humano en el centro. Vida, muerte, salgan. Ser humano un poquito más atrás. Más adelante. A ver, siéntate. Bueno, pues que dure la ficción. ¡Acción! ¡Acción! Yo no te he llamado. ¿Qué es lo que te trae por aquí? No debes preocuparte, querido ser humano. He venido porque me han llamado las deleitosas notas que de tus manos han brotado. Mas no debes preocuparte. Vengo a acompañarte, no a que vengas conmigo. Muerte, me has dado un susto. Las notas que has escuchado son pobres, pues aún no logro afinar mi artilugio. ¿Qué está pasando? Muerte, aún no puedes llevarte a este ser humano. Pisa mis dominios y le falta tiempo para echar gusanos. Oh vida, opositora querida, no te confundas. No he venido nada más que a escuchar los frágiles sonidos que nuestro humano descubre. En ese caso también los acompañaré. Oh vida, sabes bien que siempre eres bienvenida. Pero es más por no decepcionarte que te digo que mejor no hubieras venido. Pues en este instrumento aún no encuentro armonías. ¿Te ayudaría a ser humano que te ayudemos con una canción? La 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 la. Muerte, ¿qué te parecería que si como en tiempos de antaños hacemos nuestra danza? ¡Belleza! ¿Qué es lo que te trae por aquí? Ser humano, mira el sólido verde de los pastos, el techo de la morada del mundo, aquí estos árboles que brindan sombra entre el fuego solar. Escucha las notas que salen de tu voz y los inocentes pasos de vida y muerte. No me preguntes qué hago aquí. Ustedes me han llamado. También vine yo, y aunque ser humano teme a vida y muerte, y estas dos están en forzosas competencias, es obligado que aquí exista. No es competencia, querido amor, y si así lo fuese siempre yo perdería, pues los juguetes que muerte me ha de prestar, he de devolverlos perpetuamente. Pero, ¿acaso en nuestra celebración no falta alguien? ¡Soy yo! Pero, ¿qué son esas voces que de ningún lado provienen? ¡Soy yo! Creo que sé quién es, pero debemos seguir danzando para evocarlos. ¡Ser humano, guía nuestros pasos! ¿Listas? 1, 2, 3, 4. La 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 la
ustedes me han traído, estoy agradecida. Su gran unión ha creado vida, y esta es gran lección, vivida en armonía. La 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 la. Arte, por fin has venido. Te he estado llamando desde el inicio del caos, pero no ha sido hasta la llegada de las alegorías que has venido. Ser humano, considérense virtuosos, porque yo no he venido, ustedes me han creado. Porque el ser humano sin vida simplemente no es. Y sin muerte no teme su final, por ende no tiene huella que dejar. Y la unión de amor y belleza en la creación es lo que me ha terminado de posar. Arte, gratificada eres, pero has de saber que para haberte creado no era forzoso que me llamara amor. Bien podría haber sido obsesión o identidad. Amor, lo que importa ahora es que no estemos vanos y vivamos lo que queda de nuestra égloga. ¡Vamos! ¡Sigamos bailando! Lo siento, pero ya he de partir. Pues recuerden que es forzoso que la belleza sea la primera siempre en abandonar al humano. Pero no se preocupen, que seguiré presente mediante distintas representaciones. Es ahora Arte quien lleva mi peso. Ahora es a mí a quien han de disculpar, pues saben que ser humano es virtuoso, pero a la falta de belleza mi fuerza y provecho disminuye, empezando por el humano en sí mismo. Ser humano, ahora sin amor no soy lo suficientemente cruel para dejarte en estos campos. Pero en caso contrario, serías tú de todas formas quien me arrebataría de ti. Vida, pero si tan solo ha sido un momento el que hemos danzado, déjame quedarme un poco más. Entiende, humano, que fuimos solo parte de un total. Gratificante momento viviste y lamentar la felicidad no es la vida tal. Vamos, que entre ruinas no hay más que hacer. Muerte, dispensa mi falta, ahora yo he de partir. Pues sin ser humano que me presencie, yo ya no puedo existir ni puedo llevar mi nombre. Sin ser humano, yo también soy inútil. Si no hay alguien con una fugaz existencia, solo hay nada, solo hay nadie. Sin principio no hay fin. Yo soy esa nada, yo soy ese nadie. Y soy ahora eterna, pero nadie sabe de mi existencia, pues simplemente soy la ausencia de esta. ¿Esa estuvo bien o la repetimos? Madre, ¿esa estuvo bien o la repetimos? Que dure lo real.